Lo que acabamos de escuchar no ha sido más que una progresión de acordes que ahora pasaré a explicaros, tocada, arpejada en esta demostración al principio de dos formas distintas. Vamos a hablar un par de ellas más en este vídeo. ¿Por qué los arpegios? ¿Por qué trabajar o mecanizar formas básicas de arpegios? Simplemente para darle interés a tus acompañamientos. Tú cuando estás tocando una serie de acordes en un tema, es aburrido que siempre estés haciendo lo mismo. Dado que un tema dura 4 minutos y algo, por lo general de media, tienes que buscar artimañas para darle interés rítmico, armónico o melódico. En este caso más una cuestión rítmica. Para este ejercicio en particular vamos a utilizar solo las 4 primeras cuerdas de la guitarra, ¿vale? Desde la cuarta hasta la primera. Y las posiciones que vamos a hacer de la mano izquierda, primero te digo la digitación. Si ya conoces un poquito más de la armonía, te lo explico rápidamente. Empezaríamos colocando el dedo 1 haciendo una media cejilla, es decir, aplastando las 3 primeras cuerdas en el traste 10 y el dedo 2 en el traste 11 de la 3ª cuerda. Esa es la primera posición. Esto, para que sepa un poquito de armonía, es un re mayor en 2ª inversión y tocamos la 4ª cuerda como bajo pedal, porque va a estar sonando siempre la 4ª cuerda al aire durante todo el ejercicio. Esa es la primera opción. Perdón, el primer acorde. El siguiente acorde es simplemente colocar el dedo 1 en el traste 9 de la cuerda 3, el dedo 3 en el traste 10 de la cuerda 2 y el dedo 2 en el traste 9 de la cuerda 1. Que parece un re mayor, pero realmente lo llevas al traste 9 de la guitarra y lo que estás haciendo es un la en 2ª inversión, pero con el re pedal. Es decir, es un la con bajo en re, este acorde, ¿vale? Ese la lo bajo un tono, lo llevo todo exactamente igual al traste 7, y ya es un sol. Y esto es sol con bajo en re. Y por último tenemos la misma posición con la que empezábamos aquí en el traste 10, pero vamos a hacer en el traste 5, es decir, cejilla con las 3 primeras cuerdas, el dedo 2, aplastando lo que sería el traste 6 de la cuerda 3. Y esto es una inversión de la mayor, será la con bajo en re. Eso es lo que, eso es lo que va a hacer la mano izquierda. La mano derecha vamos a trabajar varios arpegios. El primero que vamos a hacer se llama pima. ¿Por qué pima? ¿Qué significan esas letras? P-I-M-A. Es muy simple. La mano derecha, pulgar, índice, medio, anular. Dado que el pulgar, y atención a esto porque va a ser así siempre, el pulgar va a estar anclado en la 4ª cuerda, el índice en la 3ª, el medio en la 2ª y el anular en la 1ª. ¿Qué quiere decir? Si tú escuchas un arpegio que se llama pima, o yo lo llamo pima, lo que te estoy pidiendo es que hagas la secuencia de cuerdas cuarta, pulgar, 3ª, índice, M, medio, la 2ª cuerda, y por último A, anular, 1ª cuerda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros lo hacemos ahora con la digitación, suena esto. Pulgar, índice, medio, anular. Pulgar, índice, medio, anular. Cambio a la siguiente opción y tengo pulgar, índice, medio, anular. Siguiente opción, pulgar, índice, medio, anular. Y la última. Cada uno hay que hacerlo 2 veces porque el acorde dura un compás y cada vez que haces este arpegio estás haciendo 2 tiempos del compás. 1, 2, 3, 4 y cambias, ¿vale? Vamos a escuchar el audio. Dos veces por posición, ascendiendo de más grave a más agudo. Pulgar, índice, medio, anular. Dos vueltas es suficiente. Entonces ya tenemos la primera opción de las varias que quiero ver hoy. La segunda opción es tan simple como el bajo, efectivamente siempre va a ser lo primero que hagamos en cada vuelta, pero en lugar de hacer ahora índice medio anular, lo que voy a hacer es anular medio índice, de forma que el arpegio va a ser pulgar, anular, medio índice, pulgar, anular, medio índice, es decir, pa' mí, pulgar, anular, medio índice, ¿vale? Y haremos 2 veces por cada una de las posiciones. Y ya está, tenemos otra pequeña variación. Vamos a ver qué tal queda. cambio, bajo y las tres primeras cuerdas descendiendo, repito lo mismo. Haciendo lo mismo, dándole un poquito de interés. La siguiente que vamos a hacer, fíjense, la primera ha sido el pima, pulgar, índice, medio, anular. Ahora hemos hecho el pami, pulgar, anular, medio, índice. Qué lío. Y ahora lo que vamos a hacer es haciendo y desciendo, es decir, ahora es pimami, ¿vale? Sería pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Si lo hiciera en la primera opción, sería, en la primera posición, perdonad, sería... Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora hay que meter más notas por compás, por arpegio, entonces vamos a tener que tocar un poquitico más rápido, es decir, darle más velocidad a los dedos de la mano derecha. Pero bueno, es otra forma, va a sonar levemente distinto porque estamos tocando más notas, pero es perfectamente válido, ¿vale? Vamos a escuchar a ver qué tal queda esta opción. Si nos fijamos en esta combinación que hemos hecho, hemos tenido, cuidado, a lo mejor si no estás familiarizado con esta jerga, hemos tenido que cambiar el sentido rítmico, porque claro, estamos haciendo 6 notas, 6 golpes por cada arpegio, entonces hay que darle sentido atresillado. Hemos hecho ta 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Vale, importante que tengas ese detalle porque la anterior era todo a corcheas, entonces es fácil. Tiro ta ta tito ta ta. Bien, esta cuarta combinación y última de este vídeo, hay un montón de combinaciones, pero bueno, de por hecho que no llevas mucho tiempo tocando, o sea, tampoco te voy a inflar a material porque te puedes volver loco al ver tanta opción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo pero al revés, es decir, pulgar, anular, medio, índice, medio, anular. También son 6 notas por cada vez que se hace el arpegio, volver a ser atresillado, sería 3 y... Eso es. Pero bueno, vamos a hacerlo con la musiquita que es bastante más fácil así. Bueno, con estas 4 opciones, sobre esta progresión, sí, no tan habitual, si llevas poco tiempo tocándolo, sustituido por la, re, sol, los acordes de siempre, pero con estas 4 opciones tienes para empezar a trabajar. Te recuerdo, el pulgar, índice, medio, anular, cuando se posiciona, se coloca el pulgar, intenta posicionar el pulgar por delante del índice para que no choquen entre sí cuando empiezas a arpegiar. Trabaja diferentes velocidades, ¿vale? No es lo mismo hacer esto que hacer esto o trabaja diferentes velocidades, diferentes sentidos rítmicos, todo eso te va a ayudar mucho y se usa demasiado esto, entonces te aconsejo que te hagas muy fuerte a la hora de mecanizar posiciones o combinaciones de la mano derecha a la hora de arpegiar, porque eso te va a dar mucho interés a la hora de realizar acompañamientos de vete a saber qué tipo de temas al que te tengas que enfrentar. Por mi parte esta semana no te cuento nada más, ya sabéis que todo el material está en la página web clasesguitarrachandru.com, en el perfil de, perdón, en la página de YouTube. Podéis compartir, darle a me gusta, etcétera. Perfil de Facebook y Twitter. Les veo la próxima semana. Chao.